Bueno, como le decía, tuvimos una reunión recién con todo el equipo de la dirección del hospital. Nosotros podemos confirmar que existen 19 personas del hospital que dieron positivo para la ampliación de un gen que se llama un gen E, que es un gen que codifica una proteína que es de la familia del coronavirus, pero que en general, para confirmar el test, ¿sí? Confirmatorio, definitivo, existen otras proteínas que también tienen que ser positivas, y en este caso no las son. Entonces, estamos en un espacio gris, que se llama que no podemos determinar fehacientemente si son positivas o no, pero con un criterio obviamente cuidadoso en el contexto de una pandemia y para cuidar al máximo extremo a nuestro hospital, a través de estos resultados que dieron en pacientes que están bien, es decir, recién estuvimos en contacto con aquellos pacientes que dieron esta amplificación del gen que no es confirmatorio completo, ¿sí? Pero tampoco podemos descartarlo, eso sí, es un hecho tampoco también. Bien. Nosotros no podemos descartar que no sean coronavirus de COVID-19, pero es una sospecha. Esto también pasa en otros lados, por lo que me decía el doctor Diktar, que es infectólogo y director de nuestro hospital. Sí. El Instituto Malbrán también tiene test que son parecidos a lo que nos está pasando a nosotros acá. No existe bibliografía mundial que aclare concretamente esta situación. Hay un desconcierto para aquellos pacientes que den este tipo de resultado, que no es un resultado contundente. Y lo que nos transmiten nuestros infectólogos, que la verdad que son tanto la doctora Niveiro como el doctor Méndez y el doctor Diktar, son infectólogos de referencia para nosotros, son Sí, nuestro sí. compañero de trabajo ya hace mucho tiempo. Confiamos en las palabras de ellos y ellos nos dicen que son situaciones que le pasan también en otros lados del mundo y que Bien. no podemos confirmarlo, pero tampoco podemos rechazarlo. ¿Qué Doctor. medidas toma? Sí. No, está bien, perfecto, lo dejo hablar, pero simplemente lo que queda claro es que estas 70 personas están en aislamiento hasta tanto se dilucide y se sepa exactamente cuál es la situación, ¿verdad? Por supuesto, nosotros estos 19 casos que dieron con esta amplificación del gene, nosotros lo que se hizo en estos días en el hospital, que hubo un trabajo terrible, en el sentido de minucioso, porque tuvieron que descifrar cuáles son las personas que estuvieron en contacto estrecho, hay una definición de contacto estrecho, con los pacientes que dieron esta amplificación del gen. Entonces, a modo de cuidado, se toma como positivo, pero no es confirmatorio. O sea, uno, hasta en tanto se aclare la situación, uno debe tomar con responsabilidad una pauta de aislamiento, de protección al personal y a los pacientes. Por lo tanto, se tomó esa Está medida, bien. que es una forma de cuidarnos, ¿no es cierto?, de cuidar nuestra institución, que no me parece mal, pero también debemos ser cautos con la información, porque no son 70 casos positivos, sino que Claro. son 19 casos. Entonces, esos son 19 casos con amplificación del gene, y que estos casos, me confirmaron esta tarde, se van a retestear en un tiempo Bien. prudencial, están en aislamiento, se van a retestear y se van a tratar de llegar al diagnóstico confirmatorio, y eso es lo que se está evaluando. O sea que, por lo pronto, lo que se está haciendo en el hospital es un seguimiento estricto por nuestros infectólogos de todos aquellos que dieron este test. Bien. No tenemos un dato confirmatorio contundente. Al Instituto Malbrán le pasa lo mismo con estos tipos de resultados. Ellos no dan este resultado como positivo. En el contexto de una pandemia, es verdad que la Organización Mundial de la Salud toma como un criterio que Bien. solamente la amplificación del gene podría Bien. adoptarse como positivo, pero en Misiones no hay una circulación viral o no encontramos un nexo con la doctora que dio positivo, Está bien. Bien. para determinar que realmente es una circulación epidemiológica. Por lo tanto,
debemos ser cautos y con responsabilidad a la hora de informar. Doctor, es muy importante esto que usted acaba de decir, la responsabilidad, llevar tranquilidad. Y una precisión nada más, porque usted obviamente, digamos, habla con la terminología médica que corresponde a su profesión. Pero es, yo quiero como comunicador hacer, si me permite, esta pequeña, detenerme acá un momento. Sí. El hecho de dar como positivo a estos 19 casos, porque la persona que está mirando dice, ah, son positivos, entonces son positivos. No, se lo da como positivo a los efectos protocolares, a los efectos de todo lo que hay que hacer, porque o lo da como negativo o lo da como positivo. Bueno, es preferible darlos como positivos hasta ver qué pasa realmente. ¿Es así? Tal cual, en este contexto es mucho más preferible actuar como si fuese positivo porque tomamos una medida de protección. Que sobre y no que falte, digamos. Y también con responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad grande. Entonces no podemos tomar con liviandad la situación, sino con mucha responsabilidad y cuidar nuestra institución. ¿Cómo se hace? Cumpliendo los protocolos mundiales. Entonces se determinaron estas personas que estuvieron con una estrecha relación, aislarlos preventivamente a modo de cuidado como si fuese positivo, pero el dato no es confirmatorio. Lo que sí va a pasar, lo que sí está pasando, primero, cabe aclarar que esos casos, casi todos, digamos, el 90% de esos 19 personas son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Bien, un dato importante también. Dos personas tienen leve dolor de garganta. Una de las hipótesis es que esto sea una carga viral baja. Digamos, hay mucha bibliografía dando vuelta, pero nueva, y son hipótesis, pero no hay nada contundente. Bien. Esto no solamente nos pasa a nosotros, sino le pasa a todo el mundo. Quiero aclarar que no es una cuestión local, sino que es una cuestión que se le presenta a muchas instituciones. Pero en el caso de que cuando hay una duda, uno tiene que pecar por demás, digamos, para proteger a las instituciones y a la población. Sin dudas. Doctor, gracias por estas aclaraciones, gracias por esta explicación que la verdad que nos viene muy, muy bien en este momento. Muy amable y que tenga usted buenas noches. Gracias. Transmitirle las últimas palabras que estamos bien, los médicos estamos tratando de garantizar la atención de nuestros pacientes. Atendemos a los pacientes graves que no le queremos soltar la mano en este momento y que estamos bien, no hay ninguna situación de gravedad. Perfecto. No hay ningún paciente internado con coronavirus en el hospital. No hay ningún paciente internado con coronavirus en el hospital. Y este aislamiento es preventivo y es la responsabilidad de cuidar nuestra institución y toda la población. Por esa razón se toma. Es importante aclararlo, ¿no? Doctor, gracias. Buenas noches. Muy amable.